Mis queridos OGTs, oigan, voy a tener que grabar antes su video de 10 meses, que ya cumplen unos días porque mañana nos vamos a Guadalajara. Pero no sé cuál bandita ponerle, cuál opinan. O sea, esta me encanta, pero también siento que con lo blanco de aquí también se ve bien linda esta, ¿saben? Aparte siempre le pongo como florecitas y puede que también se vea lindo moño. ¿Tú cuál opinas, Rafaela? Cosas de regios, llegué, me pidieron un trole. Bueno, ya sabía, solamente quería hacer la emoción. Me pidieron un trole y me dan esto. Un trole. Después yo pido un elote y le digo a la señora: oiga, el elote le puedo echar caldito, porfa. Y ya cuando me le echa caldito, se me cambió un tío. ¿Por qué? ¿O qué? Digo, va, porque esto es un trole. Esto sí es un trole. Ya no es un trole. Esto sí es un trole. ¿Verdad? ¿Verdad, jarochos? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Aquí vamos al parque. Al parque, Rafaela. Y no puedo porque aquí hay un pozo. Ay, sí, es cierto. Pues ya, vamos a cumplir. A jugar. A ver, el. Ya le cargó el payaso. Pues les dije, miren, ahí está la agüita. Sembramos hoy el pasto. Y Dios nos bendijo. Así va a pegar más rápido. Así va a pegar rápido, rápido el pastito. Nada más confírmenme que allá por carretera nacional está lloviendo, por favor. Díganme que sí. Buenos días, ¿cómo están? Oigan, pues ya aquí nosotros andamos al 100. Anoche llovió muchísimo. Yo estoy muy feliz porque pues el pastito que pusimos ayer va a crecer. Sí, Dios nos escuchó. Dijo, vamos a llover. Vamos a mandar agüita para que el pastito pegue. Y pues bueno, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Espero que tengan un excelente día. Y pues aquí andamos, a la orden, pa'l desorden. ¡Ánimo! Nos venimos aquí por unos tamalitos, ¿no? Ahorita andamos aquí en una clínica deportiva, le vamos a hacer mantenimiento a todos los mini split. Vean cómo escurre aquí el agua, está incluso tan manchada la pared. Ahí está bien tapada la bandeja de desagüe. Y pues ahorita les vamos a ir enseñando el proceso. No olviden agendar su cita en Electrum-Instalaciones si quieren su mantenimiento en mini split. Ahorita vamos a estar aquí dándole, hay como 10, así que vamos a darle. Ahí hay otro. Todo está bien, no te tienes que estresar. Vean lo que me acaba de llegar de mis amigos de Birdman. Vamos a ver qué es. Ay, ay, ay. Nada más y nada menos que de la calle a las canchas. Vamos a ver qué dicen. Te invitamos a celebrar con nosotros la quinta edición de la calle a las canchas Fest, un punto de encuentro para los apasionados del deporte y el arte urbano. En Birdman y de la calle a las canchas creemos que el deporte y el arte pueden cambiar vidas. Nos vemos muy pronto. Fecha 14 de julio de 2024 a las 10 de la mañana.
en el lugar Parque Lineal Normalitas. Allá nos vemos, en Guadalajara. Ahora sí, y vean, justo voy a empezar a entrenar y la creatina me termina de completar lo que necesito para ahora sí poder entrar en forma y estar fuerte. Y claro que sí ocupamos uno de estos. Oh sí, equipo completo. Hello, ando súper desaparecida, no les dije ni buenos días, pero sí les voy a decir buenas tardes. Espero que hayan entrenado, y si no, y si ya van a entrenar, pues denle con todo. ¿Qué les platico? Nada, ahorita en el entrenamiento me faltaron hacer los 3K porque toca, y creo que las voy a hacer más tarde porque ahorita ya no alcanzo, o sea, más bien ya no alcancé la rutina. Estuve entrenando a Fer, a una chavita, porque va a casarse en 2 meses y la traigo así. Y me está gustando, está padre. ¿Qué más? Nada, me costó mucho la rutina, pero la terminamos. La terminamos, duré... Es la primera vez que duré demasiado en el gimnasio, pero bueno. Hay que acabar bien, si empezamos algo hay que terminarlo bien y a darle con todo. Les deseo el mejor día. Feliz ombligo de semana. Y pues nada, ahorita voy a comer. A las 4 tengo cita para lo de la cara. Me estoy haciendo una despigmentación. Porque tengo muchos pulpitos, creo que ya les había dicho, ahí en Dérmica, pues creo que se llama así. Y pues más al rato a hacer colación y luego ya correr los 3K. Creo que me voy a llevar una pelotita para que no se me haga tan aburrido y también esté con la pelota en las manos y así eso me sirva para, pues para el catch y traer algo en el balón y reacción, etcétera, para que todos mis sentidos estén alerta. Así puedo andar todo el día. Y ni me agüito. Hello. Bueno, lo prometido que ya es muy tardado, pero yo prometí enseñarles la mochila que pedí y es lo que voy a hacer. Hay de diferentes colores. A mí me encantó este diseño. Es muy aerodinámico. Hay negra, hay de otros colores, otros estampados. Entonces, pues comenzamos. Ok, para empezar tiene demasiadas maneras, bueno, tiene 4 maneras de llevar. Y me encanta porque la puedes llevar de como tipo hielerita, la puedes llevar en el hombro, la puedes llevar cruzada y la puedes llevar pues mochiluki, ¿no? Así. Entonces, esta es una de las maneras que me gustó. Porque tiene como que esas maneras de llevar. Y está chido porque ves como que te cansas de una y ya te la pones de otra. Y si ya te harto de esta, pues te la pones de la otra. Y creo que también con el bike que tengas o así, de viaje en el aeropuerto, pues así, ¿no? En el entrenamiento, no sé, pues de maletita o como tú quieras. Eso fue lo que más me gustó de la mochila. Su diseño... Los estampados, hay más estampados. Ahorita aquí les voy a dejar algunas imágenes. Bueno, ya están algunas imágenes porque están en el pit. Ok, otra de las cosas que me gustó fueron todos los compartimentos que tienen. Tienen un buen, que todavía no me los aprendo, pero ya iré aprendiéndomelos. Esto es uno. Está padre porque es que te la pones aquí y no sé, tu cartera o algo así de que súper rápido, pues es un hack muy rápido de que está chido. Aquí tiene otro, acá adentro tiene una bolsita chiquita, tiene como para poner tu laptop o tus libros y ya pues lo grandote que sobra y pongo mis clips, mis banderas, mi shaker de la prote, etc. Se me llegó de que a mojar y es muy fácil de secar, o sea se seca súper súper rápido y está chido, no se mancha, se quita muy rápido como que lo que manchas. También acá hay otra bolsita, que también es un buen hack, si te la pones en los ojos.